The first two quarters, like you said, was close. But we went into halftime, and Coach told us to pick up the intensity and the defense and come out as a team. And that's what we did to get the league at the end. Le preguntamos un partido importante que ganaron en Mauricio Báez. Obtuvieron una ventaja corta en el primer y segundo cuarto. Luego del tercero, aumentaron la ventaja. El enfoque fue la defensa y también la ofensiva, rotar bien el balón, pero sobre todo la defensa, que fue la clave para que ellos tuvieran la victoria el día de hoy. Our main focus was just to play defense together, communicate, and try to stop them. Like you said, they're good players, so if we make a team effort, we was able to stop them, and that's what we did. Le preguntamos sobre el enfoque contra jugadores altos y rápidos como Leandro Cabrera y Gidon Gambe. Nos dice que básicamente se enfocó en la defensa y dejó que sus compañeros hicieran el resto en cuanto a la ofensiva. Our expectations are just to come out as a team, play together, you know, don't do anything crazy to give the other team an advantage, and just basically stay together and do what we did tonight, but try to do it even better. Le preguntamos sobre el partido del domingo que van a enfrentar al conjunto Rafael Varias, dos acérrimos rivales. Nos dice que el enfoque va a ser básicamente en la defensa, jugar como equipo y también hallar la química que todavía la tienen, que ha sido la clave para el conjunto del Mauricio Báez. We just ask for them to continue to support us, and we need everybody on Sunday and from there on out to come out and support us every game. Le pedimos un mensaje de exhortación para la fanaticada de Mauricio Báez. Nos dicen que lo sigan apoyando, que van este domingo a darlo todo contra un conjunto bien fuerte como Rafael Varias. Como espera que en todos los partidos del conjunto de Mauricio Báez lo sigan apoyando como lo han venido haciendo en todo este torneo. Brian, thanks a lot for being here with us. Good game you had today and good luck the rest of the season. Thank you. Brian Asbury con nosotros en Pío Deportes.